este jinete de Pedrajas, de San Esteban, un profesional, un gran aficionado también, y es un loco como yo de la vaquera, le encanta la goma vaquera, y un chaval que ha hecho doma clásica también, va con jinetes de doma clásica, una cosa que es muy, no está nada reñida, la equitación que se hace hoy en día en doma vaquera, nos hemos fijado mucho de la equitación clásica y de la doma clásica también, porque Cruz Escarda tiene ya dicho el picadero en Pedrajas de San Esteban y bueno, tiene un caballo árabe de su ganadería y que resaltaría mucho el paso que tiene, es en el mosquero, los pies entran, el ritmo de caballo es muy bueno, porque en vaquera el mosquero es fundamental. Podemos tener un caballo que meta mucho los pies, que le meta una cuarta, podemos tener un caballo, como estoy diciendo, ande amplio, pero ese ritmo de vaquera nos lo va a dar la calidad de paso, ¿no? La entrada ha sido bonita, derecha, sentando el caballo, fíjense los cuatro pies del caballo como ha cargado el peso por igual, no hay un pie más adelantado ni más atrasado. Y comienzan los ejercicios al paso, ¿no? En los círculos al paso recalco lo que acaba de decir hace momentos. El caballo llega a la huella, lleva un buen ritmo. En el círculo es fundamental que los pies del caballo sigan la trayectoria de las manos. Y este jinete lo está interpretando muy bien. En los círculos al paso también quiero comentar una cosa. Hay jinetes que dan dos círculos, uno más grande y otro más pequeño. Y hay jinetes que solo dan un círculo. En las directrices no nos exigen que den dos círculos. Nos exige círculos al paso, o sea que con uno que diéramos valdría. Lo que pasa es que hay jinetes que dan dos por meter más a su caballo y para que el jinete vea que su caballo está más... exigir más a su caballo y por arañar más. Como que está más domado. Más domado, más... Cada uno interpreta esto de una manera, ¿no? Antes comentabas que una parte importante de la competición era pues cómo iba vestido el jinete, cómo lleva los aperos, el caballo. ¿Hay algo en el físico del caballo que pueda ser importante que puntúe? Las pezuñas, las patas, la cabeza. Vamos a ver, indudablemente un caballo con una cara paralizada, de un caballo cruzado, un pura sangre con una cara bonita, larga, las orejas chicas, todos los aficionados tenemos en la mente el caballo que nos gustaría, ¿no? Pero yo he visto caballos que no tienen un gran físico y han sido unos caballos buenísimos y caballos competitivos al 100%, ¿no? O sea que aquí lo que se puntúa principalmente es el trabajo del jinete. En lo que tú me estabas preguntando, que es cuanto más asesoría de los jueces y que si se fijaban en el caballo si era más bonito, más feo, el atuendo y el caballo, ataje del caballo y demás, aquí la nota es de conjunto, ¿no? Miran un conjunto, ¿no? Aquí haría una salvedad. Si en esa nota nos pusiesen menos de un 5, no podríamos concursar, ¿no? Es una de las exigencias que, más que nada, porque si te das cuenta, los jinetes vienen todos muy bien vestidos. El tema también de... Sí, es impresionante con el calor que ha hecho, todos con sus chaquetas. Es nuestra manera de fomentar nuestra doma vaquera y demostrar que somos jinetes duros, ¿no? Somos jinetes de campo y además nos gusta esto que hacemos. En este momento realizan unos costados, ¿no? Quizá en estos costados, desde mi punto de vista, son más horizontales que el del jinete anterior, ¿no? Hay un pequeño fallito antes de entrar en el costado ese. Pero vuelvo a repetir, en todo esto, son cosas que terminan los concursos y entre nosotros, como tenemos muy buena armonía, pues comentamos, mira, a mí me ha parecido de tu caballo esto, a mí lo otro, y es una manera de ayudarnos. Paso atrás, con salida al paso muy correcto, diagonalizando, marcando bien los pies, el caballo lleva un buen paso, fijaros bien cómo ha marcado la línea recta. El caballo ya ahora mismo se dispone a hacer las medias vueltas. Esa media vuelta muy bonita, rasera. En este caso he ejecutado dos medias vueltas al paso. No tenemos por qué hacer cuatro como han hecho los demás, podríamos hacer dos.
En ese sentido, pues oye, pues hay jueces que prefieren que hagan cuatro, o, digamos de alguna manera si hacemos cuatro, es lo de, igual que lo de los círculos que decíamos, ¿no? Las directrices no te exigen cuatro, pero claro, si tú haces cuatro estás comprometiendo más al caballista. En este caso las medias botas han sido correctas y han sido bonitas. Aquí los círculos en galope sí recalcaría que aquí sí nos piden círculos de mayor a menor, o sea que mínimo dos círculos y en espiral. Fijaros que Cruz ha hecho los círculos y ha cambiado de clima y se ha ido los apoyos, ¿no? Ha hecho un apoyo contracambio, lo ha enlazado hasta la línea central, bonito, bien ejecutado. Y ahora realiza un galope trojado. Pero una persona que no ha tenido nunca contactos con los caballos, ve un día una doma vaquera, le apetece, ¿por dónde puede empezar? Yo diría que siempre se dice, ¿no? Jinete joven, caballo viejo. O jinete, caballo inexperto, jinete experto, ¿no? Dicho de alguna manera. ¿Y dónde podría empezar? Bueno, pues tenemos una prueba, que es la prueba de iniciados, la prueba de potro. Y yo creo que lo primero que debería hacer una persona que le gusta esto y quiere meterse un poco en el mundo es lo primero estar al lado de un profesional. Se avanza mucho. Hay mucha gente que lo intenta por su propio pie y echan muchas más horas de la cuenta, ¿no? Cuando al lado de un profesional tardaría mucho menos, ¿no? Ha hecho unos cambios de pie mano muy buenos, primero a dos trancos, luego al tranco. Y ahora sí el público lo ha visto, ¿no? Sí, sí, todo el mundo ha respondido. Una parada raya y lo enlaza con un paso atrás en la arremetida. Recordaros lo que decía, que el caballo debe salir galopando a una mano, arremeter a una mano, luego arremeter a la otra y luego terminar al paso, ¿no? Cuando digo debe salir una mano y a la otra, puede ser en el orden que queramos, ¿no? Podría ser el Le quedan primero, dos minutos. Primero galopando a la mano izquierda y luego a la derecha o al revés. Lo que sí el reglamento nos exige es que las dos salidas a galope y la última salida al paso sea todo unido. O sea, no podemos dar para atrás, hacia atrás el caballo dos veces para arremeter e irnos a otro lado para hacer la salida al paso, ¿comprendes? Entonces estaríamos un poquito tapando el ejercicio. Media vuelta a galope, muy bonita, muy sentada. Bonita también. Y aquí ahora hace una pirueta galope. Garza con una pirueta galope a la mano izquierda. Ahora seguidamente arreglar al caballo a la mano derecha. Aquí viene. Aquí Cruz interpreta el ejercicio de arrear y templar en forma de U, como yo repitiéndolo durante varios jinetes. Es importante hacerlo en forma de no utilizar diagonales y siempre en líneas paralelas a los lados. Es una buena estrategia y así el público lo ve.